Luis Alcaraz Pineda is a pro on short notice. B-Dave had no idea who this guy was going to be. Let's see if it makes a difference. Let's see if Pineda can get his first win in Misfits. Here we go. Oh, B-Dave. B-Dave went right through that one. Buenas tardes, mi nombre es Luis Jesús Alcaraz Pineda, soy aquí de Empalme, Sonora, nací en Guaymas, pero soy de Empalme. Aquí, este es el establo con el Trías, es mi gym, el gimnasio, con Gabriel Trías es mi entrenador y tengo entrenando aquí desde los 15 años, actualmente tengo 23 años, llevo 8 años entrenando con Gabriel Trías. Gracias a mi mejor amigo, Ronaldo Castillo, cuando iba en la secundaria me invitó a practicar. Es muy importante para la cultura aquí en Palme, es muy importante, ya que es una pequeña ciudad y ha tenido dos campeones del mundo, José Luis Castillo y Tyson Márquez. Soy Gabriel Martínez, entrenador de Luis Alcaraz. Tengo como unos 7, 8 años entrenándolo desde pequeño. Poco a poco ha estado sobresaliendo. Desde el 2002 empecé con mis hijos. Que sobresalieron a nivel olímpico, ¿no? Hasta los campeonatos estatales, nacionales y hasta panamericano. Ha tenido muchos avances porque llegó sin saber nada, sin condición física, sin fuerzas físicas, muy débil por completo. Fue fortaleciéndose poco a poco a la par que aumentaba en técnica. Es un chico muy noble, muy distraído. Pero muy noble, muy buena persona, alejado por completo de las drogas. Él no conoce ningún vicio, ni siquiera el alcohol ni el tabaco. Es demasiado importante para él el deporte, porque si no ya lo hubieran arrastrado sus amigos. Tiene muchos amigos que desgraciadamente andan en vicios, pero sin embargo él se ha mantenido muy recto. Empieza la semana, me levanto a las 5:30 de la mañana, me alisto para ir a trabajar, me voy caminando para el trabajo. En el trabajo, pues actualmente soy supervisor de materiales, me encargo de supervisar a la gente, de que todo esté bien, de administramos todos los materiales para la empresa. Voy aquí en Itson, Instituto Tecnológico de Sonora. Estoy estudiando ingeniería industrial. Es de 4 años y medio la carrera y voy en sexto semestre. Luis tiene 6 semestres en la carrera. Actualmente conmigo es la primera vez que toma una materia. Bueno, pues yo sé que Luis ya no es un debutante, yo sé que ya trae buen historial por todos sus entrenamientos, la dedicación que le da. Entonces yo como amigo y compañero sé que le ha costado lograr lo que tiene hasta ahora, porque vaya, todos somos deportistas de cierta manera, entonces no basta con tener nada más la noción, siempre hay que dar ese extra y sé y me consta que Luis lo hace, porque le gusta y cuando a alguien le gusta hacer algo, pues da lo mejor. Estamos en la playa del Cochori, es la playa más grande que tiene Empalme, aquí en Sonora. Ahorita está Luis Pineda entrenando fuerte en arena para llevar una mejor condición física para su siguiente pelea. Pero no hay tanto peligro porque aquí las mafias están más calmadas. Aparte, Luis es una figura famosa y le tienen respeto. Empalme, está bonita, a mí se me hace bonita la ciudad, está calmada. Bueno, últimamente no, ha habido un poco de delincuencia, pero como todo,
Para mí se me hace calmado, pero en general sí ha estado feo el asunto ahí por la delincuencia, pero está tranquilo el pueblo. Es un pueblo chico, es tranquilo, tiene playa, bonita playa y la gente muy amable. Mi nombre es Gabriel Martínez, boxeador profesional. Desde mi juventud, de mis 13 años, empecé mi carrera. He trabajado con él como 4 o 5 años. Lo conozco hace 4 o 5 años. Hemos trabajado, hacemos sparring, entrenamos duro, Luis y yo. Es muy buen peleador, Ha tenido que superar la muerte de su madre. Lo apagó bastante tiempo, pero gracias a Dios salió adelante y aquí anda. Aquí estoy en la tumba de mi madre. Es mi mamá, que falleció hace 2 años, en el año 2021. Pues vengo frecuentemente, cada semana o no tengo un día cada que siento venir a visitarla, vengo. Yo estaba trabajando cuando me avisaron y pues me sentí más que terrible. No lo podía creer. Fue el peor día de mi vida. Me sentí más que terrible. Muy mal se sintió. Es algo muy fuerte. Demasiado difícil. Duele y cada día duele más. Pero pues uno tiene que aprender a vivir ahí con ese dolor. Y pues lo he sabido cambiar, me he motivado gracias a ella. Pues yo quería cumplir las cosas, porque yo siempre he sido de una familia muy humilde, siempre hemos batallado, nunca, mi familia siempre hemos batallado por el dinero y ella me sacó adelante, yo la quería sacar adelante, pero pues no se pudo y tengo que cumplirle todo lo que le prometí. Todos los días pienso en mi mamá, todos los días que me levanto pienso en ella. Aunque falleció, yo siempre pienso en ella, siempre la llevo en mi corazón y en mi mente. Ella siempre me está apoyando y siempre me está cuidando. Siempre tengo la bendición de ella y de Diosito.